¿Qué tal, amigos? Estamos retornando en Enfoque Regional. Esta es una edición extraordinaria en cuanto nos estamos pasando más del tiempo. Ya está con nosotros Luis Núñez Damián. También ya está mi gorrito de Rusia. Este es desde 2001, yo lo tengo acá. Ya de ahí les voy a contar la historia de este gorrito. Lucho, un gusto tenerte aquí en el programa. Tengo entendido que el día de ayer has estado en todos unos movimientos ahí, tú siempre denunciando los abusos, las injusticias, en este caso en el tema de transporte. Gracias, Angel, gracias por la invitación. Efectivamente, Angel, no es la primera vez que me invita a la casa televisiva. Hemos venido constantemente, tanto en la ciudad de Huacho, en diversos canales, denunciando, pues, lógicamente lo que hacen las autoridades locales y regionales, ¿no? ¿Qué está pasando en el sector transporte? Bueno, en el sector transporte, Angel, como es conocimiento, se aprobó una ordenanza en el año 2015, la 014. Esta ordenanza, lógicamente, que a todas luces transgiere, pues, el decreto supremo 017 sobre autorizaciones de rutas. Bueno, ¿Por qué lo transgrede? Porque, lógicamente, que como es conocimiento lo transgrede, porque en la 017 establece claramente los autos colectivos tienen que tener, pues, con la categoría M2. M2 de 16 pasajeros, 18 pasajeros, ¿no? Y no como esta gestión autorizando auto que tienen, pues, 4 pasajeros, ¿no? Eso es contraria a ley. Y justamente la semana pasada ya el mismo Ministerio de Transporte, en este caso el mismo ministro, se pronunció, ha presentado ya la inconstitucionalidad ante el tribunal, una denuncia de inconstitucionalidad que el tribunal en 6 meses tiene que resolver. Y estamos seguros que el tribunal se va a pronunciar derogando esa ordenanza que es nefasta y va contraria a la 017. En rango de leyes, Angel, la 017 es un decreto supremo. Por jerarquía, no está por encima de una ordenanza municipal. No se puede sobreponer a una de rango medio, ¿no? Uy, pero Huacho lo están llenando de paraderos, de colectivos por todos lados. Es un negocio. Es increíble. Lamentablemente, Angel, se ha convertido en un gran negociado eso. Hay un caos tremendo. El otro día el chofer del alcalde peleándose con el policía de tránsito frente a Curazao, ¿no? Pero a sabiendas que según el Código de Tránsito, aprobado por un decreto supremo correspondiente, es la Policía Nacional la que tiene la... En la zona rígida. Claro, la autoridad suficiente. El otro se le puso tete a tete, ¿ah? Sí, es un malcriado. Pues, ¿quién es Jorge Chávez? Pues un exdelincuente, sabemos la categoría el loco, moral. Loco pistolita. Que tiene este señor y está archivado esa denuncia que se le denunció por disparos al aire. Entonces, señor, lo que pasa acá, ¿cómo es posible que la municipalidad provincial esté autorizando paraderos en avenidas y calles cuando el año 2015 estas avenidas y calles fueron declaradas zonas rígidas? Sí, hay una ordenanza que declara zona rígida y mire, con estas resoluciones en los mismos sitios en zona rígida están autorizando paraderos sin... O sea, ¿qué está pasando? Y hay otras calles que están siendo usadas prácticamente como estacionamiento, cocheras de los carros, o sea, previo al llamado, ¿no? Acá esperan, después van, ¿cómo le llaman? Tienen retén, ¿no? Retén le llaman, ¿no? O sea, que Huacho se está llenando, pero aparte de las mototaxis, que es otra problemática, creo que ya estamos arriba de 7.000 mototaxis, muchas de ellas son delincuentes que te abordan y te asaltan. O sea, Huacho se está tuburizando, como yo hace un rato, es poco menos que un pueblo joven. Y por la gran irresponsabilidad, pues, señor alcalde, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Humberto Barba Mitrán y Juan Valencia Rincón, que es el gerente municipal. Porque no solamente están permitiendo la proliferación de empresas, autorizando rutas, paraderos de rutas en zonas rígidas, sino que están incrementando flota irresponsablemente y transgrediendo la normatividad vigente. Pero el chofer del alcalde, él se llama empresario transportista. Bueno, aquí en Huacho cualquiera es empresario. Usted podemos formar una empresa y somos empresarios. Y son empresas cascarón, son empresas afiliadoras. Porque una verdadera empresa... ¿A qué te refieres a cascarón? ¿Por qué decimos cascarón? Porque ellos cuando presentan a la municipalidad algunas empresas, una relación de 30 o 25 vehículos, pero en la práctica esos vehículos son de Guaral, son de Barranca, o sea, son empresas cascarón, que solamente la figura el nombre, pero no son autos que han venido trabajando o pretenden trabajar en esas rutas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Una vez que estas empresas ganan la autorización con una resolución subgerencial, comienzan a vender las rutas o afiliar a nuevos, cobrándole, lógica, previamente algún tipo de dinero, y le sacan, mire usted, con esta relación, le están sacando, aquí lo había puesto, incremento de flota, mire, ahí te incremento, con un simple documento. O sea, una empresa se presentó con 25 vehículos, digamos,
pero después les aumentan 25 más. ¿Pero cuánto cuesta cada incrementación de flotas fuera de todo marco legal, sin ninguna resolución? O sea, si ellos, entre comillas, ganaron una licitación, una autorización de ruta con 20 vehículos que está establecido en la resolución, y la empresa aumenta 20 más. Pero eso está fuera de la norma legal. Yendo contraviniendo la norma. La norma establece, si uno quiere ver incremento de flota, tiene que ser con la M2, si es que lo hubiera. Sí, sí. Si no, no puedes. O sea, se están desconociendo todas las normas habidas y por haber. Oye, pero esto, yo no... Toda la gestión barba está en todo, está empantanado de corrupción, mediocridad. Este es el tema transporte, ¿no? Yo siempre ando sobre el tema de las obras, las licitaciones. O sea, pero no hay nada bueno en ningún aspecto. Sinceramente, como decía González Prada, ¿no? La municipalidad se ha convertido en un cuerpo enfermo. Usted pone en transporte, salta la PUS. Pones en la gerencia de servicios públicos, salta la PUS. Pones el dedo en logística, o sea, en todo salta la PUS. O sea, es una gestión corrupta. Hay que decirlo de esa manera. Y las denuncias, los que no más nos molesta, es que duerme en sueños de los justos en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía de Prevención del Delito, en el Poder Judicial. Entonces aquí hay que hacer un llamado a las autoridades. Ayer ha estado el Contralor acá en Huacho. Parece que ha venido a comerse un ceviche de pato, a probar la salchicha huachana, porque el hombre ha venido desinformado de los casos de corrupción, o sea, sí, el desinformado. Yo ahí recién he conocido a una señorita que dice que es la representante del Contralor a nivel de la región Lima Provincia, que es la Fara, bueno, la señorita contadora Fara Pérez Esteve, que yo le he puesto la mi sonrisa, porque en toda la conferencia se la pasaba sonriendo, mirando las musarañas, y no sabía de casos de corrupción. De yo le digo, ¿qué alcalde ya está con un informe de todos los cuestionamientos que hay? El de Sayán, el de Barranca, el de Huacho, el de Chancay. Bueno, y me canso. Y casi todas de la región Lima. Casi todas. Y no hay ninguna investigación que haya determinado algún informe de Contraloría. Es increíble, oye, yo no, ya no sé qué está pasando. El problema es que se está institucionalizando la corrupción, Ángel, y lamentablemente es el problema general en el país. Oye, otro tema que dijo el Contralor, yo no sé acá qué responsabilidad tendrás tú, porque él me hizo saber que como el tema ya está en Fiscalía, ya la Contraloría no puede meter sus narices. Y tú fuiste el que pusiste la denuncia en Fiscalía del claro, tema de rápido impacto. A mí me parece que aquí el Contralor está faltando a la verdad. O ella, sí puede estar. Claro, lógicamente que hay una ley también, como la Contraloría es un órgano autónomo, tiene su propia normatividad. Al margen de la claro, que ellos tienen que de alguna otra manera hacer una auditoría a las denuncias que se está haciendo. Ellos pueden sancionar administrativamente. Porque en la Victoria está pasando un caso que está investigando la Fiscalía y también está investigando claro, la ¿qué es lo que hace la Contraloría? La Contraloría administrativamente, si es que detecta a un mal uso de los dineros del Estado, ellos tienen ahora tienen la facultad de inhabilitar a los funcionarios. Al comienzo hemos pasado un video cuando yo le hago esa inquisición, bueno, esa interrogación, porque él me pregunta, ¿y de qué año es esta obra? Del 2015, porque dice que cuando pasa 4 años ya prescribe, digamos, el delito administrativamente. Pasado 4 años... Así es. Cualquier ciudadano, o sea, la denuncia debe ser al mes, dentro de los 4 años. Pero yo le digo, es que justamente eso están esperando ustedes, le digo, ya, 2015, 2016, 2017, ¿qué están esperando? Le digo, justamente lo estoy haciendo saber porque hay una funcionaria de apellido Ventosía, que bueno, me dice, no, y aparte que es un expediente inmenso, me dice, y que no le pueden sacar copia. Oiga, pero su función la Contraloría es cautelar los dineros del Estado. O sea, y bueno, tomó apunte, me dijo, sí, voy a iniciar una investigación internamente. Yo le alcancé la, como acá he traído, yo le alcancé la ayuda a memoria que dejamos el 5 de junio, ¿te acuerdas? Efectivamente. Que fuimos a hacer un plantón a Contraloría General de la República. Y que se comprometieron justamente ellos, ¿no?, a enviar unos peritos que lo mandaron. Cuando estaba en ese tiempo Alarcón, de Contralor General de la República, ¿no? Ahora está Chac. Y vinieron un equipo de la Contraloría. ¿No? Parece que es un choc. El problema es eso, y a la vez es cuando... Se nos ha presentado con un rojo encendido, yo pensé que estábamos frente a este cantante de tema Chicha Cuella. Ya. Cuando apareció en escena, es que ese Nelson Chau, yo después de tiempo que lo vuelvo a ver, de ella lo saludé, es una broma que estoy haciendo evidentemente, ¿no? Pero en fin... Ese es el gran problema ya que tenemos en el país a nivel nacional, ¿no? Hay contadores que no cumplen su función, fiscales que no cumplen su trabajo, jueces que se hacen la vista gorda... Y al final el gran perjudicado es el país, ¿no? Aquí antes había un conductor en este horario, Roger Taguada. Él tiene una frase que yo me la he copiado,
me la con su autorización de él, dice, ¿no?, que si un fiscal y un juez lo desnudamos, queda un ser putrefacto, agusanado por la corrupción y la mediocridad. Realmente, bueno, quizás no todo, no está lejos de la verdad, ¿no? Y así fuerte es el término, sí, ¿no? Yo creo que putrefacto y agusanado por la corrupción y la mediocridad, y lo estamos viendo, ¿no? Rápido Impacto ya va por tres fiscales. Ya van por tres fiscales, ya se cumple justamente en este mes, se cumplen los 8 meses de investigación. La denuncia de investigación preliminar, deben evacuar un informe en este mes. Y yo te aseguro que seguramente van a decir 8 meses más, hay que declararlo complejo. Ese es el modus operandi, ¿no?, de las organizaciones mafiosas que hacen para dilatar, ¿no? Y al final, pues, Dios sabe cómo acabarán esos expedientes. No sé si, disculpa Luis, va a haber alguna intervención telefónica. La semana pasada hubo llamadas telefónicas de la gente. También tienen oportunidad, quien desee manifestar acá alguna opinión discrepante, a favor, como ustedes lo quieran, está libremente, ahí está el número telefónico en la pantalla. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, donde se está transmitiendo, la fanpage de Enfoque Regional. Me dicen que ha estado, como todos los sábados, mi asiduo seguidor, Miguel Ángel Mufarés, está ahí el atento a mi programa, a mis invitados. Este sábado ya no me ha hecho ningún comentario. Don Miguel, yo lo invito, me dicen que va a... Fíjese, mire, le vamos a hacer un cherry gratis a Miguel Ángel Mufarés. Me dice que va a postular por el arbolito, por Fuerza Regional, y entonces yo creo que ya es el partido de los viejitos. Porque... No tanto así tampoco, no tanto. Se llama la experiencia, ¿no? Usted es amigo de... Bueno, nosotros somos amigos de todos. Somos amigos de todos, ¿no? Yo iba a usar otro término. Yo pienso que es el partido de la naftalina, porque tenemos a un... ¿Cómo se llama el arbolito? Chavarría, que está arriba de 80 años. Mufarés está arriba de 90. Entonces, no tanto tampoco. No debe ser. Es amigo de Mufarés, ¿no? No, pero yo creo que tampoco podemos tan mezquinos, ¿no? Todos tenemos cualidades y tenemos también a veces... A ver, acá el amigo Juan Mar que dice, nosotros mismos escogemos a los delincuentes y así nos quejamos, como dice el tío Melcochita. El amigo José Delgado Pimentel dice, ahí vamos, Guaura. Bueno, ahí está la gente haciendo llegar sus comentarios. Y así pues, Luis, ¿y cómo avisoras el panorama político ya el próximo año? Estamos entrando en campaña, ya algunos han anunciado sus candidaturas. Yo hoy día me entrevisté con un ya candidato a la alcaldía provincial y estuvimos hablando de varios temas. No voy a dar su nombre, no lo voy a evidenciar, él me ha pedido mantener la reserva del caso. Y no sé si creerle, me ha plantea un panorama. Tú sabes que hoy día yo ya estoy descreído de todo el mundo, porque yo en el 2009 lo entrevisté a Beto Barba y me habló maravillas paraguacho, maravillas, y mira lo que ha resultado, una tragedia. Este sábado antepasado lo entrevistó a Jorge Kecklin. Jorge Kecklin también me ha hablado maravillas para el gobierno regional de Lima. No puedo acusar que Jorge Kecklin no lo vaya a hacer, habría que esperar que sea gobierno, ¿no?, si es que lo es elegido. ¿Estás apoyando algún candidato? Bueno, candidata. Bueno, muy aparte de lo que hemos venido, y no solamente de ahora viene lo que se llama pues estas luchas, estas denuncias contra instituciones del Estado, contra autoridades, amigo Angel, esto viene desde la época de la universidad, ¿no? Siempre hemos estado ahí perseverando, luchando, alzando la bandera de la igualdad y la lucha contra la corrupción, y siempre estoy metido en política. Bueno, en la política, como decía la doctora que lo estuviste entrevistando acá, lógicamente es de esencia, es preocupación por los problemas sociales que existen en la sociedad, es hacer política, comprometerse, estar ahí al día a día, ¿no? Actualmente, ustedes que yo soy fundador de Unidad Cívica Lima, el partido que se fundó hace 5 años atrás. Unidad Cívica Lima. Cívica Lima, que lidera Rosa Vázquez Cuadrado. Soy parte del equipo. Rosa Vázquez, La Cholita. La Cholita, soy fundador. Fui el personero legal en las elecciones pasadas, estuvo a mi cargo las 5 provincias del norte, y ahí estamos trabajando. ¿Estás apoyando esa candidatura? Lógicamente que es el partido que yo milito, y estamos también presentando nuestros planes. ¿Y la candidata regional y el candidato provincial? Ella es la candidata pues al gobierno regional de Lima, ¿no? Y el candidato provincial, el señor Alfredo Zurita. El hijo del exalcalde. El hijo del exalcalde Pedro Zurita Paz. ¿Y tú te has entrevistado con él? Bueno, yo en una oportunidad tuve, ¿no?, casi un poco ligero de poder conversar con él a grandes rasgos, pero no hemos podido profundizar. Ellos son precandidatos, todavía no existen los candidatos, todos son a precandidatura. Pero más seguro que lo sean, ¿no?
habríamos que cumplir pues las pautas que da pues el jurado nacional de elecciones, ¿no? Pasar por un tema interno, elecciones internas y las proclamaciones como debe de ser, ¿no? Tú sabes, Luis, que yo soy un poco irreverente y quizás a esto tampoco te va a gustar. Yo hace un mes me fui al cementerio general de Huacho a entrevistar al finado Pedro Zurita Paz. Evidentemente no me iba a responder porque ya está difunto, pero no era una burla ni una mofa, sino que eran interrogantes que nuestro finado exalcalde se fue sin respondernos. Por ejemplo, yo le pregunté por qué donó el terreno del Camal, un terreno importantísimo ubicado en una zona estratégica entre el cruce de la avenida Espinal con Grado. Ahí también creo que merece una explicación, Añil. ¿Tú la puedes dar? Bueno, yo, por lo menos mi opinión particular. A ver. ¿Usted sabe que los acuerdos de consejo los aprueba los concejales? El consejo. Y el ejecutivo es el alcalde. Así es. Lo que se acuerda, él tiene las prerrogativas de ley de poder ejecutarla. Y yo creo que más que hacerle la pregunta a don Pedro, habríamos que preguntarle a los 11 regidores, ¿qué les motivó? ¿Fue por unanimidad? Fue por unanimidad. Entonces, eso habría, porque yo he tenido la oportunidad... No, tienes toda la razón, y habría que buscar a todos esos regidores y habría que preguntarle, ¿qué los motivó? Efectivamente, ¿qué les motivó para que puedan aprobar la donación por más de 100 años, 99 años me parece, un lugar que debió haber sido destinado, por ejemplo... para un lugar donde los muchachos, los jóvenes, podrían practicar diversas formas como teatro, danza, oratoria, lo que más, una casa de la cultura, real. Un instituto tecnológico. Porque en fin, es un terreno grande, en una zona, como tú dices, estratégica, importante. Realmente estratégica. Entonces, habríamos que preguntarles de esa época a los concejales, que hay muchos de ellos, incluso creo que está Arturo Uribe, ¿y qué les motivó? Que está también actualmente como regidor. Creo también que como regidor, como primer regidor. Claro, pues el entonces, primer regidor de Beto Barba. Entonces, yo creo que habríamos que poner los puntos sobre las íes y preguntar a los concejales, ¿no? Otra, ahora no sé si este tema también pasó por consejo, otra pregunta que le formulé al finado era ¿qué lo motivó a la obra del Palacio Municipal hacerla por administración directa? No la licitó y era una obra de, no estamos hablando de, eran de 4 millones y terminó costando 8 millones. Ya, eso también me hace una explicación. Por ejemplo, mi opinión particular, porque conozco los temas, Angel. Soy una persona que me gusta mucho profundizar y estudiar, ver las situaciones para dar una opinión. En la administración directa, que muchos lo ven como malo, particularmente yo pienso que es buena. Teniendo operadores, por ejemplo, un buen proveedor, un ingeniero, o una persona que conoce los temas. Ahí funciona. Pero si uno de esas partes falla, lamentablemente es un fracaso. Por otro lado, como tú dices, hay un expediente técnico, hay una cotización, un presupuesto para culminar la obra. ¿Quién culminó la obra? Al señor Nicho deberíamos preguntarlo. Juan Nicho. Juan Nicho. Él nunca ha respondido llegamos a esa cantidad de dinero. Él no terminó su gestión. Ahora, él tenía la responsabilidad de que si estaba observando, porque tenía los informes, denunciar. ¿Por qué se tenía esa... O sea, si costó cuatro, se presupuestó por cuatro, llegó a costar a siete, a seis, a ocho, creo. Entonces, ¿quién lo...? Entonces, él es... Tú sabes que las personas que ocupamos un cargo somos responsables por dos cosas, por colusión o por omisión. Y lo que me preocupa, que los regidores de la gestión siguiente, ¿por qué no tomaron un acuerdo y formaron una comisión investigadora? ¿Por qué? ¿Por qué los concejales del señor Cano La Rosa, en la gestión de Cano, los concejales, no hicieron esa propuesta? A ver, ahí es que tenemos que preguntarlo, Angel. Claro, no, sí, tienes toda la razón. Y yo planteé esas preguntas, algunos me dijeron con una falta de respeto y le preguntaré eso al final. No, son preguntas válidas. Quizás. Porque, ojo, Huacho, necesitábamos un palacio municipal. Era una de las pocas provincias a nivel del norte chico que no contábamos con un palacio municipal. Miren, ya ahora que dicen que yo le tengo una inquina a Beto Barro. Beto Barro fue el que inició este tema, porque él logra desalojar a la feria escolar que ahí funcionaba, firmó un convenio con la UNI, para que la UNI fue la que elaboró el expediente técnico y arquitectónico del palacio municipal. Luego ganó Pedro Zurita y Pedro Zurita continuó con la obra, la ejecutó. Y digo, como tú dices, después llegó Juan Nicho, y Juan Nicho también habría que preguntarle, ¿no? Y a los concejales también de esa época. Y como tú dices, a los concejales, interrogarlos y preguntarles. Estimado Lucho, ya estamos llegando a la parte final. Te dejo tus palabras finales para lo que tengas a bien mencionar y ojalá estemos en un próximo programa. Yo casi a todos mis invitados les tengo que terminar diciendo un próximo programa, pero en el tuyo creo que sí es más válido porque es muy corto el tiempo, por lo que ya hemos pasado el horario
Nosotros vamos de 1 a 2 de la tarde. Gracias, señor, gracias por la invitación. Creo que no va a ser la primera ni la última vez. Estaremos siempre poniendo al detalle a las personas, a los televidentes, lo que viene sucediendo tanto en el distrito como en la provincia. Muchísimas gracias. Sí. Ya yo me voy a despedir, no me vayan a cortar. Yo hice una promesa a través de las redes sociales de que yo tenía un gorrito ruso, ahora que ha pasado Perú a Rusia 2018. Efectivamente, este gorro me lo trajo mi padrino Roberto Morales cuando en el año 2001 viajó a Rusia, invitado en una misión oficial, la Universidad Nacional de Ingeniería. Y él me trajo porque yo siempre le hablé junto con mis hermanos que mi padre, el ingeniero José Ortiz, un ingeniero pesquero de la Faustino, cuando él terminó su carrera en primer puesto, fue becado para ir a seguir estudios de posgrado a Rusia. Lamentablemente él no fue, se quedó en el Perú a hacer empresa. En ese tiempo estaba la harina del pescado, el aceite. Miren, siendo él un hombre de izquierda, pero hizo empresa. Entonces siempre teníamos ese, nos quedamos con esa inquietud de qué hubiera, y luego mi padre falleció en un accidente, y nos quedamos, qué hubiera sido si mi padre hubiera ido a Rusia a seguir sus estudios de posgrado. Y mi padrino cuando estuvo en Rusia dijo, bueno, le voy a llevar a Engels por el nombre que yo tengo de este legendario comunista como fue Carlos Marx y este... Friedrich Engels, ahí está. Y aquí estamos. Este es el gorrito. La original, el original. Gorrito ruso, el original. Te verán el símbolo que tiene, pues, es de... La bandera rusa. De soviética, ¿no? Mm. Y acá un grupo de gente enloquecida, desalmada, como fueron la gente vinculada a Sendero Luminoso, que rechazamos de todo punto de vista. Está totalmente desfenestrado, esos miserables que le hicieron tanto daño al Perú usaron a este símbolo. Este símbolo tiene toda una explicación, pertenece a la gente obrera, trabajadora de allá de Rusia. Hoy día vemos que este va a volver de nuevo a estar la moda por Rusia 2018. Así que yo lo tengo, acá me lo voy a poner. Al revés me lo pondré para no vengan a pensar que es apología. Hasta el próximo sábado. Está bueno, señor.